Queridos winelovers de catadelvino.com, gracias por estar un día más al otro lado de la pantalla. En Enoturismo, el mundo en una copa de vino, estamos felices por poder compartir con todos ustedes nuevas vivencias en lugares tan maravillosos como este. Hoy tendremos un capítulo alegre, chispeante y burbujeante, recorriendo caminos de historia. Estamos en Bodegas Codorniu. Codorniu significa tradición, prestigio, historia y arte. Es la bodega más antigua de España, data del siglo XVI. Más de 469 años avalan su auge y desarrollo empresarial. Este maravilloso edificio fue construido en 1900 por el arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch, por encargo de Manuel Raventós, ampliando de este modo la bodega. ¿Saben que el edificio simboliza algo súper especial? La fructífera alianza entre la naturaleza y la labor humana. Pues sí, es en este edificio que se rinde homenaje al cava. Es un homenaje de piedra al silencio del cava. En el año de 1976 fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional y es uno de los más importantes ejemplos de arquitectura dedicada a la elaboración y crianza de cavas. ¿Saben cuándo se elaboró por primera vez un cava en España y dónde? Pues sí, aquí, en esta prestigiosa bodega de Codorniu. En 1872, Josep Raventós elaboró el cava por primera vez en España siguiendo el método tradicional y utilizando uvas autóctonas de Penedès, Macabeo, Sarelo y Parelada. Cuando oigan hablar de cava, hay que hablar de Codorniu. Maravilloso estar hoy aquí en esta visita de Enoturismo. ¿Me acompañan a conocer Codorniu? ¡Vamos! ¡Buenos días! Ah, ¡mucho gusto! Y bienvenidos a las Cavas Codorniu. Esteban Pérez con nosotros. Muchas gracias. Queridos amigos winelovers de catadelvino.com, estamos con Esteban Pérez, como les dije, para hablar del nacimiento del cava en Codorniu y de su interesantísima historia. Por favor, Esteban, cuéntanos, ¿qué es Codorniu? Codorniu es historia, es tradición, es arte. ¡Qué maravilla! ¿Se pueden imaginar eso? Tenemos un capítulo súper lindo. Vamos a llenarnos de historia y de cosas hermosas. Y ahora les pido que me acompañen y nos introduzcamos todos en el mundo de Codorniu. ¿Vamos? Esteban, ¿qué más nos puedes contar de esta maravillosa arquitectura, por favor? Bueno, a finales del siglo XIX, Manuel Raventós decide hacer una ampliación y piensa ya en el modernismo. Habla con uno de los tres arquitectos más importantes del modernismo. Hablamos de Antonio Gaudí, Domènech i Muntaner y Puig i Cadafalch. Pues fue Puig i Cadafalch realmente quien hace esta nueva ampliación. Le encarga tres edificios. Donde estamos situados ahora fue uno de ellos, que es la antigua sala de etiquetado. Luego hizo construir la bodega y la sala de prensado. El modernismo está en la época rosa y la época blanca. La época rosa es cuando se trabaja con la piedra, con la tierra, con el ladrillo, y se hacen los edificios industriales. 1907 aproximadamente es cuando ya se entra la época blanca, cuando se hacen las casas señoriales. ¡Qué maravilla! Como la que les voy a contar, como las que le voy a enseñar a ustedes para que la admiren atrás nuestro. Pero ténganme paciencia, espérense un ratito que seguimos con Esteban. Cuéntame además, esto tiene una historia. Los consumidores de vino ya no compran solamente vino, compran historias guardadas en las copas de vino. ¿Cómo surgió Codorniu? Bueno, una de las muchas cosas que detiene Codorniu, como tú decías, es la historia. Somos una bodega que es del año 1551. El nombre de Codorniu viene del fundador, del primer propietario, que se llamó Jaime Codorniu. Y luego en el año 1659...
Por favor, ese era un secretito, Esteban, ese era un secreto que yo les iba a contar a ustedes. A mí me admiró mucho que en 1659 parece que se perdió el apellido de Codorniu por Doña Ana, pero cuéntanos cómo era, cuál era la verdad. Bien, en el año 1659 no había varones, tuvieron dos hijas, una de ellas era Ana de Codorniu y la otra era Victoria, pero Ana fue la mayor, ella heredó los bienes de la familia y se casa con Miguel Raventós. La familia Raventós viene de una familia de viticultores de un pueblecito cercano que se llama Els Casots. Entonces, al casarse con Miguel Raventós, ¿qué ocurrió? Que los hijos llevaron el apellido del padre, por eso claro, ya pasó a ser Raventós. El grupo Raventós Codorniu, pero la maravillosa bodega siguió llamándose Codorniu. Y ahora, cuéntame, ¿cuántas bodegas hay? ¿Cuántas bodegas tienen? Yo, antes de ir a cuántas bodegas, quizás seguiría un poco la historia, porque no sé. Por favor, por favor, sí, tenemos que contarles todo, con todos los detalles. No se termina en 1659, sino que en 1872, José Raventós, un descendiente de ellos, este señor es el que tiene la gran idea de iniciar un nuevo proyecto, que es elaborar cavas. Antes hacían vinos, hacía destilación, mistelas, pero José Raventós pues tiene la gran idea de iniciar un nuevo proyecto, que es elaborar cava. Hubo una innovación, hubo algo súper diferente que creó Josep Raventós en ese año. Cuéntanos qué hizo y con qué cepas también. Pues él empezó elaborando cava con las tres variedades clásicas, que sería el macabeu, el charelo y el pareada, que son las tres variedades clásicas de esta zona. Y así tenemos este cava que admiramos generación tras generación y seguimos tomando ahora, no solo para celebrar, para todo, para todos los momentos. Pero preguntemos ahora sí, ¿cuántas bodegas tiene el grupo Raventós Codorniu? Bueno, tenemos 16 bodegas, tenemos 14 en nuestro país, una bodega en California, en Napa Valley, que se llama Artesa, y otra bodega en Argentina, en Mendoza. La bodega séptima, yo la conocí, fantástica. Bueno, son fantásticas en todos los lugares, pero dinos, ¿cuál es la más visitada? Evidentemente Codorniu. Como puedes ver, este marco es incomparable. Realmente, lo que decíamos antes, ¿no? Estamos, Codorniu y el arte está unido. Y esta arquitectura, los edificios, el entorno es una maravilla. O sea, la gente queda enamorada de la visita a Codorniu. Y hasta incluso llegamos a un punto que estamos viendo, como no, las montañas de Montserrat, tradicionales en Cataluña. Este chico se me adelanta, ¿no? Yo les iba a contar eso después, pero ya vamos, paso a paso, viendo todo esto. Ahora me acompañan a otro lugar muy especial de las bodegas Codorniu. Y hablando de modernismo, hablando de la época blanca, de la época rosa, cuéntanos este edificio hermoso, señorial que tenemos a nuestras espaldas. Cuéntanos, ¿qué es? Pues bueno, aquí tenemos la casa señorial de la familia. Aquí estuve viviendo la familia Raventós hasta los años 80 aproximadamente. Lindísimo, lindísimo. El paisaje precioso, las edificaciones lindas. Pero le vamos a preguntar a Esteban, ¿qué tipo de actividades se hacen en la bodega? Bueno, actividades hacemos muchas, nos adaptamos un poco a lo que el cliente quiere, ¿no? Claro. Hacemos desde iniciación de catas, hacemos visitas privadas, realmente lo que el cliente le interese, podemos hacer. ¿Se fijan ustedes? ¡Qué maravilla! Nos consienten en todo. Así que vengan, vengan a Codorniu. Realmente es una visita de la que van a acordarse toda la vida. ¿Y qué es lo que más les gusta cuando vienen a, los wine lovers? Bueno, yo creo que es todo. Realmente sí. Hemos hablado del arte, hemos hablado del modernismo. O sea, cuando realmente uno entra a Codorniu, realmente ya impresiona ver estos edificios tan bonitos, ver estos jardines tan preciosos, luego el marco que hay en el exterior, las cavas que tenemos a 20 metros bajo tierra, construidas a pico y a pala, esto entusiasma. Pues como estamos entusiasmados, vamos a conocer otro misterio, otro secreto de esta maravillosa bodega. Es
espero que tengan su copa de cava burbujeante en las manos y me acompañen a más lugares interesantes y hermosos de esta bodega. Esteban, por favor, ¿dónde estamos? Como puedes ver, es otra joya que tenemos. Este edificio también es del arquitecto Puig i Cadafalch y este fue el edificio donde se prensaba la uva hasta el año 71. ¿Y ahora? Pues ahora, como puedes ver, es un pequeño museo. Realmente aquí todos los visitantes pues pueden disfrutar de estas maravillosas piezas de los siglos XVI, XVII, como prensas, toneles, etc. Muy bien, pero vamos a hacerle otras preguntas también. Aparte de las tres variedades de uvas, ¿qué uvas tienen también en la bodega? ¿Qué uvas están ahorita cultivando? Buena pregunta. Realmente, aparte de que tenemos, realmente pues somos pioneros en muchas cosas, una de ellas son las variedades de uva. Hemos sido pioneros en introducir el Chardonnay y el Pinot Noir. O sea, el primer cava que se utilizó con Chardonnay fue el Ana de Codorníu en el año 83. Y luego ya introducimos el Pinot Noir para hacer rosados y el Blanc de Noirs. Ah, mi preferido, el Pinot Noir, fantástico. Vamos a probarlo, pero tengan calma, ya les llevo, ya nos vamos a otro lugar hermoso también. ¿Cómo les está yendo en el recorrido con la magia del cava? Pues ahora vamos a otro lugar. Por favor, Esteban, ¿dónde estamos? Esa pregunta ya la estoy repitiendo, pero son tantos lugares, son tantas partes hermosas que, bueno, tenemos que preguntar. Muy buena pregunta. Estamos en la primera cava. Aquí es donde empezó todo, donde en 1872 José Raventós inicia este proyecto de elaborar este producto tan delicioso como es el cava. Pues aquí empezó todo. Codorníu en el 2007 crea un proyecto nuevo y es hacer una microbodega para poder hacer microvinificaciones, innovar y lo más importante, aprender. Llevamos más de 450 años elaborando vinos, pero todavía aprendemos. Esa es la idea, seguir aprendiendo, seguir soñando. Pero he oído yo sobre los cavas de paraje, ¿me puedes indicar de qué se trata, cómo es? Y además todos nuestros wine lovers de catadelvino.com. ¿No es cierto que la pregunta es interesante? Vamos con ella. Pues bien, los cavas de paraje son cavas que están producidos por una parcela concreta. O sea, el departamento de viticultura con el de enología trabajan juntos. Entonces han buscado las mejores parcelas del Chardonnay, la mejor parcela del Pinot Noir y la mejor parcela del Charello. Son parcelas que dan unas producciones. Entonces, dependiendo del año, pues te dará más producción o menos. Y todo esto realmente está controlado por el Consejo Regulador. O sea, no todo el mundo puede decir, yo quiero hacer un cava de paraje. No, esto lo tiene que realmente autorizar lo que es el Consejo Regulador. Y estos cavas de paraje nosotros los llamamos la Pleta, la Fideuera y el Trosnau. Y realmente son producciones limitadas. De los 16, 17 que hay, pues tres de ellos son nuestros, son de Codorníu. Lo top de lo top. Eso es de lo que estamos disfrutando ahora. Nos vamos a otro lugar hermoso y secreto. Tradición, historia, emociones y sabores. Ahora vamos a tener una experiencia única en este fondo, en el fondo de la bodega. Son como 20 metros subterráneos hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a preguntarle a Esteban la pregunta de todo este video. ¿Dónde vamos? Pues vamos a un lugar maravilloso, encantador, como son las antiguas cavas, donde empezó realmente todo. O sea, realmente se bajó a 20 metros, pero ¿por qué 20 metros? Por conseguir una temperatura constante. Aquí estaremos entre 15 y 16 grados. Y lo que vamos a visitar es lo que se hizo todo a pico y pala. Hay que pensar que finales del siglo XIX no había máquinas. O sea, que realmente se hizo todo a mano. Y esto es lo que ahora vamos a poder disfrutar viendo y, ¿cómo no? Tenemos aquí este pequeño tren en el cual podemos también disfrutar de un paseo y así no nos cansamos. ¡Claro, vamos! Thank you.
Y hemos llegado al sitio mágico, lo que ustedes estaban esperando, este momento delicioso y mágico. Les había prometido un programa alegre, burbujeante, chispeante. Pues este es el momento donde se ve todo el trabajo del bodeguero, del enólogo y de toda la gente que hace la bodega. Así que, por favor, invítanos a la cata. ¿Cómo no? Vamos a probar algún producto que tenemos preparado. Alguna maravilla. Eso es lo que vamos a probar. ¿Me acompañan? Momento fantástico, momento maravilloso. Acá sí le cedo la palabra a Esteban, que es el que nos va a hacer la cata de estos fantásticos cavas. Por favor. Bien, vamos a probar dos productos. Son dos Ars Collecta, grandes reservas, de 36 meses. El primero que vamos a probar es un cava Blanc de Blancs. ¿Qué quiere decir Blanc de Blancs? Uva blanca vinificado en blanco. Entonces aquí tenemos realmente un 85% de Chardonnay. Y luego tenemos Charello y Parellada, el resto, que es un 15%. Luego vamos a degustar un rosado. ¡Delicia! Un cava que es de la misma gama, también es un Ars Collecta y es un gran reserva y tiene un 85% de Pinot Noir y luego tiene un 15% de Trepat y Charello. Trepat es una variedad tinta también, que usamos en pequeñas cantidades. El maridaje del Blanc de Blancs lo podíamos hacer pues con marisco, carne blanca. Pero hay una cosa muy importante, yo siempre digo que si hay un buen cava, con todo va bien. Perfecto, esa es la frase, esa es la idea. Con todo va bien un cava, desde el principio hasta el fin de la comida, desde el principio hasta el fin del día. No solamente es una celebración, esto es ser felices con lo que nos gusta, ¿verdad? Y luego pues el Pinot Noir pues lo tomaríamos con arroces, con sushi, con salmón, con foie, con postres también, es ideal. Y realmente pues bueno, son dos productos maravillosos. Aquí podemos realmente tomar dos cavas con las variedades, diríamos, más modernas, que es un Chardonnay y un Pinot Noir. Pues empecemos, ¿no es cierto? Empecemos. Miren la técnica del descorche. Uno de los sonidos más lindos que uno puede tener, ¿no es cierto? Puede escuchar esto y le parece la maravilla más grande del mundo. ¡Qué burbujas! Solamente con el ruido. Solo escuchar el ruido. Sí, uno ya se imagina todos los sabores y todos los aromas que vienen. Siempre hay que tener el dedo encima porque a veces hay la costumbre de no poner el dedo y al momento que abres se puede salir lo que es el tapón. Siempre hay que ponerlo encima y jugar con él. No se imaginan el aroma, no se imaginan. El color sí, el color ustedes lo están viendo. Pero ya les vamos a contar detalle a detalle de esta degustación fantástica. Bien, por favor. Gracias. Yo siempre digo que las fases de una cata es poder recordar las características que tú puedes percibir de cada sentido. Primero sería la vista, que veríamos el color, la persistencia, el rosario, que es la burbuja que va subida, fina, continuada. Luego ya sería la parte olfativa, realmente notar los aromas que desprenden, las variedades que hay dentro. Hemos hablado del Chardonnay, el Chardonnay pues, es una variedad realmente con notas más a frutas tropicales, algo de piña, notaríamos, mango, melocotón maduro, eso es lo que notaríamos realmente en aromas. Y luego ya pues viene la parte degustativa. El paso por boca. Vamos a ver qué nos dice Esteban.
notas la fruta, la persistencia tiene realmente el gusto largo, realmente notas también la fruta joven, o sea, realmente conseguimos que sea un producto que lo tenga todo. En boca es largo, las notas en boca realmente pues notas la fruta, la juventud, que esto es nuestra línea siempre de nuestros productos. Y nada, a disfrutarlo. Concuerda en vista, concuerda en aroma, en sabor y en persistencia en boca. ¿Qué más se puede pedir? Salud. Pero vamos con el segundo. Salud. Salud. Bien, aquí tendríamos, por favor. Gracias. El Pinot Noir. El Pinot Noir realmente pues, es un cava que las notas son frutos rojos, frutas del bosque. O sea, realmente el color es un color realmente bonito. Por cierto, hay que explicar quizás un poco, bueno, ¿por qué se hace un cava rosado? No es una mezcla de un vino blanco con uno de tinto, sino lo que se hace es una maceración con la piel. O sea, el color los da la piel, los taninos los tiene la piel. Lo tenemos en maceración entre 2 o 3 horas y conseguimos estos colores tan, tan bonitos. Espectacular. Y luego ya, en nariz, pues frutos rojos es lo que más predomina. Cereza, frangüesa, arándanos. Y en la parte gustativa, notas los frutos rojos sobre todo. Notas algo realmente de acidez. Realmente esto ya es la misma variedad. También el posgusto es largo. Cuando ya te lo has bebido, pues es largo. Y bueno, ¿qué decir? Una maravilla. Sí. Es una maravilla. No, de verdad. Faltan palabras para expresar lo sabroso, lo delicioso, lo maravilloso que ha sido esta visita a Codorniu y esta cata en la que hemos podido sentir estos aromas, estos sabores y en la que hemos podido ver, hasta las botellas son lindas, son hermosas, pero nosotros queremos, después de toda esta visita linda, agradecer a Esteban, agradecer a las bodegas Codorniu, agradecer tanta gentileza, los paseos en Rencito, la maravillosa arquitectura y pedirle que nos diga el enoturismo que es para ustedes, así como rapidito y luego la despedida. Pero bueno, primero vamos con la pregunta. Bien, el enoturismo para nosotros es una base muy importante, aunque el enoturismo en Codorniu no empieza hace ni 10, ni 20, ni 30 años. El señor Raventós ya él creía en el enoturismo. En aquella época se llamaba relaciones públicas, era otra forma de explicar. ¿Y por qué creía? Porque lo que decíamos anteriormente, detrás de este producto hay un gran trabajo. Lo que intentamos es expresar, transmitir, que detrás de Codorniu, detrás de esta botella de cava, hay un gran trabajo. Nosotros el enoturismo lo empezamos en el año 27. Realmente el señor Raventós se dedicaba a visitar hoteles y restaurantes, dejaba unas postales y en la postal ponía horarios de visitas, horarios de los trenes y hasta incluso el precio de las tartanas. Las tartanas eran el medio de transporte de aquella época. Si eran 2 personas era un precio, si eran 3 era otro precio. O sea que realmente el visitante ya sabía realmente horarios, precios, lo sabía todo. Y hasta incluso nosotros teníamos alguna postal de estas. La visita empezaba a las 6 de la mañana si querías. ¡Qué barbaridad! Era un visionario, de verdad, era un visionario en todos los sentidos. Queremos ahora pedirle a Esteban que nos haga una invitación, que se despida de nosotros. Nos morimos de la pena de tener que irnos, pero le agradecemos muchísimo y queremos que nos dé una invitación para todos nuestros coinlovers de catadelvino.com, una invitación y que nos digas los horarios de las 6 de la mañana. No, pero sí que realmente nosotros, se puede hacer directamente con internet. Tenemos una página web en la cual nosotros marcamos los horarios, están los precios, a veces pues si quiere uno hacer una visita privada también se puede hacer y yo les invito a venir. La verdad es que es un lugar precioso, es un lugar maravilloso, hay cultura, hay historia y es uno de los lugares que cuando uno viene a Cataluña tiene que visitar. Gracias por
por este rato que hemos pasado juntos maravillosos. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias. Nos vamos apasionados por el cava, apasionados por esta bodega fantástica, arquitectónicamente ni hablar, espectacular. Así que nos vamos a volver a ver en los próximos capítulos, pero nunca olvidaremos este capítulo tan lindo y con tan buenos vinos. Muchas gracias. En catadelvino.com tenemos ofertas especiales para ti. ¿Me acompañas a visitar bodegas y catar excelentes vinos? En el buscador de catadelvino.com puedes localizar esta y otras actividades de enoturismo en bodegas emblemáticas y de reconocido prestigio, así como comprar estos maravillosos vinos que hoy hemos disfrutado y muchos otros que contamos en nuestra tienda de vinos. En la descripción de este video te facilito los enlaces. Muchas gracias por estar un día más.